Conozcamos a continuación algunos datos interesantes sobre la salud mental, del cual nos hablan las alumnas de la Preparatoria 3 de Fresnillo. Hola, hoy nos encontramos otro día más en otra nueva cápsula. Mi nombre es Erane Carrillo. Estoy con mis compañeras Ciela Franco y Magali de León. Y hoy vamos a tratar en esta cápsula el tema de la salud mental. Y para dar un trasfondo, para que entendamos todo este tema, vamos a explicar qué es la salud mental. Pues la salud mental consiste en nuestro bienestar tanto emocional, psicológico y social, que afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos conforme a la vida. Cabe recalcar que la salud mental es muy importante tener en cuenta en todas las etapas de nuestra vida, tanto en la niñez, adolescencia, en la adultez y la vejez. Y, sin embargo, también hay factores en los que deteriora nuestra salud mental. Uno de ellos puede ser factores biológicos que están asociados como a los químicos del cerebro, las experiencias de vida que están relacionadas con los traumas, los antecedentes familiares, que es como cuando alguien de tu familia tiene el síndrome de Down, antecedentes, estilos de vida malos y consumo de sustancias. Pero además también hay que recalcar que es bueno conocer nuestra salud mental. Claro, o sea, ¿por qué es importante la salud mental? Es importante pues para poder enfrentar el estrés o la ansiedad de la vida cotidiana, para generar y tener relaciones sanas con los demás, para poder alcanzar nuestro máximo potencial y poder vivir una vida plena y para ser productivos también. Uh-huh. ¿Y de las cifras cómo estamos, Magdalena? No muy bien, miren. En el mundo, uno de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años, esto ya vamos enfocado en la adolescencia, padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial. Entonces, pues, no muy bien, ¿eh? Y además, el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en un futuro. Es muy, muy interesante. Como un dato curioso, el día de 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, que precisamente es para fomentar y concientizar acerca de este ámbito que es muy importante en la vida de cada persona. También algo que no todas las personas saben es que la Fundación UAS tiene un centro de intervención y servicios psicológicos a distancia que es totalmente gratuito porque pues, la salud mental no es accesible siempre para todos. Entonces, pues ahí se brindan terapias, primeros auxilios, manejos de crisis psicológica y el número es 492-234-0316, por si gustan. ¿Podrías repetirlo por si alguien se lo pasó? Claro que sí, es 492-234-0316. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. Pero dado que en la pandemia nos estamos dando cuenta que nuestra salud mental es muy importante, ¿pero por qué creen que no se le da la suficiente importancia? Bueno, pienso que es porque nunca nos hemos enseñado a cuidar este ámbito de nuestra vida y siempre es como un uh-huh. Sí, creo que la mayor parte del tiempo se enfocan más en lo físico. Si te duele una pierna, si te duele un brazo, te dicen, vamos con el doctor, pero si te sientes deprimido, triste o de cualquier forma menos feliz, no te toman mucho en cuenta. ¿Algo que quieran agregar? De mi parte sería todo. Si tienen alguna crisis o que se sientan abrumados mentalmente, no duden en pedir ayuda. Sí, bueno, y hasta aquí llegó la cápsula. Esperamos que les haya gustado mucho. Y pues hasta la siguiente, ¿verdad? Hasta luego. Adiós.